Arranca hoy una nueva corte de una especialidad en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares. Es un posgrado de alto nivel académico como consecuencia del nivel de los disertantes del cuerpo docente, que se realiza a través de un convenio que tiene el Círculo Odontológico de Formosa con el Círculo Argentino de Odontología. En realidad se viene realizando desde hace mucho tiempo. Como curso de posgrado se hace un poco más de 20 años y con el título de especialidad se hace un poquito más de 10 años. Y la verdad que estábamos un poco temerosos con respecto al inicio de esta nueva corte por la situación económica, por la incertidumbre que existe. Y bueno, todos sabíamos que era difícil, pero al fin de cuentas estamos felices de que el salón auditorio de la institución hoy esté colmado de colegas jóvenes con ganas de aprender y llevar lo aprendido a la comunidad. ¿Quiénes son los encargados de brindar este taller, esta corte, este curso? ¿Y quiénes participan? ¿Son solamente de aquí de Formosa Capital o hay del interior también? Esta especialidad está, como les dije, a través de un convenio con el Círculo Argentino de Odontología. Las profesoras titulares son la doctora Ana María Ramón de Blanco en la parte de ortopedia y la doctora Estela Martínez de Tomaszewski en la parte de ortodoncia. Además, el cuerpo docente está integrado por el doctor Carlos Costoya, la doctora Marcela Rao y el doctor Patricio Tomaszewski. Vienen muchos colegas de nuestra ciudad y la verdad que sorprendidísimos porque vienen colegas de Resistencia, Chaco, de Corrientes y hoy llamaron que llegaban dos colegas de Entre Ríos haciendo 700 kilómetros de distancia para hacer este posgrado en el Círculo. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y hasta cuándo tienen tiempo los que recién puedan inscribirse a partir de ahora? Sí, el posgrado tiene una duración de aproximadamente 3 años y medio porque tienen que cumplimentar una cantidad de horas determinadas y además tienen que cumplimentar con casos terminados de pacientes. Lo que están a tiempo todavía de comenzar porque el inicio de hoy, la primera clase, es solamente teórico. Entonces, los que se inscriben para el mes que viene, a mediados de abril pueden hacer lo de hoy a través de Zoom y le van a imprimir las clases teóricas para facilitarles. Lo que sí es importante hacer un llamado a la comunidad porque se necesitan pacientes. Todos los colegas que están haciendo este posgrado necesitan trabajar sobre pacientes, tienen que empezar y tienen que terminar los casos con la aprobación del cuerpo docente dentro de 3 años o 3 años y medio. Y obviamente los costos son bastante más bajos que si uno lo hace de manera particular, porque solamente se cobran los insumos, que en este caso son los brackets o los aparatitos que se utilizan.